Muy buenas tardes, amigos y amigas de este programa N Meridiano a través de N Televisión. De verdad que para nosotros es una satisfacción estar con ustedes nueva vez. Y entonces aquí tenemos casi en condiciones de discapacitado porque el hombre está afectado. Por aquí vino y se apareció como para saludarnos y acercándose a ustedes y a nosotros. Don Leo, yo vine porque digamos que la fiebre de ser comunicador me obliga a aparecerme, pero la verdad es que todavía estoy bastante afectado, se me nota la voz, que no puedo hablar adecuadamente, y además si duro un tiempo conversando, pues entonces la voz me molesta, pero como siempre contento de estar aquí. Bueno, Edmundo, de todas formas, si tu realidad te lo permite, si no, nosotros seguimos adelante. Y para ustedes, en primer lugar, feliz almuerzo, la gente que ya lo está haciendo. Y entonces, para los que esperan, obviamente también nuestras felicitaciones y le estaremos acompañando con las últimas informaciones de las 24 horas y de las que se proyectan al fin de semana. Como siempre, hoy es viernes y se presenta una realidad extraordinaria para todos, el preparativo para el fin de semana. Y nosotros estamos en actitud contemplativa y de valoración de todos los hechos en el orden social, político y económico se han producido. Evidentemente, esta semana hemos estado impactados de lo que concierne al tema de seguridad, los aspectos económicos siguen vigentes, pero evidentemente que hubo un desafuero de parte, uno más, del ministro de Interior y Policía, y que alegó los temas de que él no tiene control en migración y fundamentalmente su reacción frente al tema de Santo Domingo Norte y lo que concierne a Villa Mella. Justamente ayer hablábamos de ese tema y lo abordábamos con seguridad a propósito de la realidad que tenemos en la República Dominicana. Y ayer se produjo una reunión, se había hablado de un comité de seguridad, pero evidentemente que hubo una reunión, el ministro de Interior y Policía, así como estuvo presente el director general de la Policía Nacional, y también tenemos la información de que estuvo participando el alcalde de Santo Domingo Norte, don Carlos Guzmán. De verdad que la reacción de parte de la población en la República Dominicana ha sido de consternación, de crítica y de juicios diferentes, contestatario frente a lo que ha sido una suma de improvisaciones que ha tenido el gobierno en materia de la seguridad ciudadana. Y ahora tenemos la información retrasada y digamos como reactiva también en el hecho de que el ministro y lo que concierne al director general de la Policía Nacional, deciden que van a intervenir el sector de Santo Domingo Norte y esta zona de allá de Villa Mella. Como siempre, la actitud reactiva, limitativa, poca expresión de la planificación y además desconocedora de la realidad que los dominicanos y que los ciudadanos viven. Porque si bien es cierto
que ahora se toma esta determinación. Esos hechos que se produjeron, aunque se manifestaron el domingo, no son nuevos, son propios de la realidad que viven en nuestros barrios, donde la delincuencia tiene sus líderes, tiene su capo, tiene sus activos, tiene sus dirigentes, y como tal ellos operan, y a partir de esta trifulca que se ha generado en temas de bienes materiales, pero es evidente que hay un descontrol social de parte del gobierno y de la realidad que acontece en los barrios y en las poblaciones. La muestra de estos incidentes que tuvieron que ver con fallecer 3 personas más los otros heridos, y todo lo que ahí se ha derivado como reacción del cierre de establecimientos comerciales y la vivienda, evidentemente que refleja un descontrol. Y ahora la aparición de parte del director general de la policía, que dice que ellos saben que él tiene la mano pesada y que van a intervenir, son expresión de una actitud de disolución, de falta de gobernanza, de falta de dirección y de no tener ningún rumbo en cuanto al destino nacional, sino que vivimos operando, como en el transporte mismo, estos choferes que viven chocando y reaccionando ante lo mismo. Esta debe de ser como la 20ª reunión que se hace para supuestamente enfrentar la corrupción, la delincuencia. En sentido general, aquí no hay un plan, no hay ninguna planificación, se está improvisando. Se ve que solo fue bulto lo que se habló en el proceso, en la campaña electoral, pero que realmente no hay un diagnóstico de lo que está pasando y no saben qué van a hacer para enfrentar la delincuencia. Definitivamente hay un nivel de improvisación espeluznante. Entonces, ante el anuncio que hizo el gobierno de que inicialmente tenía una orientación de un plan internacional, que desde el 16 el presidente de la República había acatado con Giuliani, entonces la evidencia es que no se puso en operación ninguno de eso para esta gestión del 20, y que entonces después las iniciativas que alegadamente se habían tomado con representantes de Colombia y finalmente este señor de España han sido vías burocráticas, sustitución en gran medida del ejercicio gubernamental y la representación policial, así como también en el caso del propio ministro que vive dando tumbos sobre la realidad dominicana. En definitiva, esta es una muestra más de incompetencia y de inseguridad en la República Dominicana, y entonces el gobierno, los delincuentes que tienen toda la información, ya no el delincuente común de antes, que era una persona sucia y sin los arquetipos que tenían, sino que ahora tenemos gente con toda la información, con el acceso a fuentes informáticas, con la realidad de cuánto se transita, cuánto se observa, cuánto se vigila, y qué realidad tienen también los que viven en esa zona, los agentes del barrio, de manera que estamos ante un proceso que revela incompetencia y mucha tristeza. Sí, por otro lado, también... Mira este Twitter que colocó Humberto Salazar, interesante. Dice, en otras palabras, que lo ponga a correr si es posible. Por un lado está el ministro de Interior. No soy responsable de la ejecución de la Policía Nacional. Pregúntele a los generales. Después está, yo no hablo de lo que no sé. Yo no sé de medio ambiente. Eso es el ministro de medio ambiente. Y a mí también me han subido la tarifa eléctrica, que dice el de Edesur. Esa es una muestra, algo así como de que ya tiraron la toalla. Ya se sienten incompetentes para enfrentar los grandes problemas que hay que se supone debe afrontar un gobierno. Cuando hablamos de delincuencia, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de energía eléctrica, ahí no está lo que ha pasado en educación, lo que ha pasado en salud también. O sea, estamos hablando de que los aspectos más importantes, medulares, a los que tiene que tener una respuesta contundente, un plan bien concebido
y bien ejecutado el gobierno para asegurar que en el futuro el país podrá dar, podamos tener un estado de bienestar, oportunidad de crecimiento, de vivir en un ambiente de progreso y de paz social, definitivamente los propios funcionarios han tirado la toalla, porque esas son declaraciones de que ya no sé qué hacer, estoy desesperado, me han aumentado la energía eléctrica a mí también. Yo no soy del medio ambiente, yo no soy general, eso es una muestra tangible de que este gobierno no sabe en lo que está. Indudablemente que los hechos que se han presentado ante el país iba a abordar justamente, todo el mundo sabe que Miguel Seara Hatton es un hombre de mucha capacidad, sobre todo en su área económica, y se puede hablar también del desarrollo humano, porque estuvo hace un tiempo representando a la República Dominicana para tales fines ante la ONU. Pero es evidente que las declaraciones de él no son exactamente de conocimiento, pero obviamente el ministro de Medio Ambiente y todas las estipulaciones de la ley 6400 y lo concerniente a lo que es el medio ambiente de la República Dominicana y los permisos para operar, están frente a él. Toda la información que se tiene sobre ese aspecto de las barcazas es que originalmente esas barcazas se iban a instalar en Boca Chica, y que frente al repudio de la sociedad y las autoridades de Boca Chica, entonces decidieron hacer, digamos, un recorrido y dar una vuelta. Entonces vinieron a Asua, o se dirigieron a Asua. Y allí en Asua, para instalar esa barcaza, si así fuere, con un alegado permiso de medio ambiente, estaría dañando toda la actividad que concierne a la pesca, al turismo, y lo que también tiene que ver con los recursos medioambientales, y para los fines de los asuanos, esta otra violación. ¿Pero qué acontece? Que hay informaciones varias de que hay personeros y grandes personas involucradas en este negocio que quieren los intereses, y a esa gente le importa poco medio ambiente, poco a poco le importa a la República Dominicana. Entonces, las versiones es que hay gente allegado al gobierno y otros intereses que se mueven en el mundo eléctrico, que quieren esa solución como recurso económico y frente a una falta de planificación y de contextualización de lo que es la Dirección de Minas y Energía en la República Dominicana. Y en medio de esos conflictos empresariales en los que está involucrado el propio gobierno, ahora no hay respuesta para este señor, se hace difícil emitir una opinión que contravenga los intereses que son gubernamentales y empresariales. Pero este dislate que él expresa es injustificado, porque eso pudiera perdonársela a cualquier gente que no tenga el nivel suficiente. Por demás, él aceptó ser ministro de Medio Ambiente, algo que chocó bastante porque su área fundamental es la economía. Pero evidentemente las medidas y las atribuciones propias del Ministerio de Medio Ambiente están en su connotación y contextualizadas en la República Dominicana. Por lo tanto, es una acción de desgobierno, es una acción de improvisación y es un irrespeto a la población frente a los destinos que le corresponden al día de hoy y lo que es el futuro de la democracia en la República Dominicana. Bueno, y si usted no se siente una persona incapaz para abordar el tema, o si se siente una persona incapaz para enfrentar los intereses económicos, que esa es la verdadera razón por la cual él se despacha con esa declaración, sencillamente no asume la responsabilidad. Déjesela a otro que tenga el conocimiento y el valor suficiente para enfrentar las situaciones que hay que enfrentar en medio ambiente, porque todo el mundo sabe, históricamente, el medio ambiente de la República Dominicana se ha maltratado de manera inexorable para favorecer a intereses económicos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que el propio gobierno no debió de permitir que esas barcazas, si es de conocimiento de que son tan dañinas, tan nocivas al medio ambiente, no debieron de permitirse llegar al país. Porque
esas barcazas, trasladarla desde cualquier lugar del mundo donde estaban hacia aquí, cuesta dinero. Entonces, no se cambiaron, no se trajeron hacia la República Dominicana por capricho. Se trajo sobre la base de algún tipo de entendimiento o de negociación, o con el propio gobierno, con el propio presidente de la República, o con el equipo energético del gobierno que vive metiendo la pata. Hay informaciones varias de empresarios y de gente ligada a este negocio. Incluso se dice que se habla incluso de alguno de ellos muy interesado, es parte de un consejo de administración de una empresa importante al mundo financiero vinculado al gobierno. Y por otro lado, ahí está una lucha que se ha venido protagonizando. Hay que recordar el movimiento que se hizo y haciendo saber de qué pasa con las barcazas que están establecidas aquí en el río Sama. Y todo eso son elementos contaminantes que dañan lo que concierne al medio ambiente y que generan daños irreparables para la República Dominicana, para sus ciudadanos y lo que es su ambiente natural. En definitiva, el gobierno, que ha tratado de darle salidas a los temas empresariales en sus ejecutorias, evidentemente que uno de un técnico del nivel de Miguel Sierra Hatton le extrañe, y con más razón, reacciona la gente con impotencia y dolor frente a una persona que no es un político cualquiera. Los políticos inventan la luna, el medio ambiente y todo, pero justamente un técnico como el que tiene esas funciones, que sabía que cuando se le designó para eso iba a ser un medio de mucha competencia y de mucha presión y de muchas tensiones, por los intereses tan diversos y además cómo la gente se ha concienciado. Porque evidentemente hace unos años se tomaban medidas y la gente podía dejarla pasar por alto, pero la gente cada vez está más informada de cuáles realidades acontecen en el mundo, porque las informaciones le llegan con mayor frecuencia. Y además el propio PRM instrumentó un discurso en la oposición frente a todos esos temas y llegó hasta el grado de no firmar el pacto eléctrico porque ahí había condicionantes que entendía que le perjudicaban. En todo el proceso, el PRM, hijo del PRD, viene de una lucha histórica y de contraposición con las posiciones del Partido de la Liberación Dominicana y todo lo que era la gestión de gobierno. De manera que esta manifestación que se ha producido en la República Dominicana con estos temas, de verdad que retan no tan solo al ministro, que ha tenido un desahogo, sino a la ejecutoria gubernamental y sobre todo frente a la respuesta social. Ahí en Azua hubo un enfrentamiento severo y con balazos, y recordamos nosotros que los policías de la dotación de allá tuvieron que encerrarse en un cuarto para evitar la reacción popular. Ahí hubo daños en vehículos y hay constantes amenazas. Los pescadores han estado bajo la amenaza gubernamental de que en determinado momento no se le ha podido permitir su labor que han tenido durante toda la historia en materia económica. Nosotros vamos ahora a una pausa porque está pendiente también el tema del director de EDESUR. Pero vamos a continuar con este y otros temas importantes aquí en el Meridiano. Vamos a la pausa.